La Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado informó que concluyó la intervención de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Según explicó Francisco Pagán, director de esa institución, la facultad, donde desde hace aproximadamente 2 años se realizaban trabajos de remodelación, ya puede ser utilizada para el inicio del segundo semestre de este año 2016. Y puede arrancar de aquí a allá y caminarla y ver lo que tiene terminada completamente, su butaca, su pizarra, hasta su borrador, que el rector sabe ya que nosotros le comunicamos. Indicó que el gobierno gastó 90 millones de pesos en la remodelación de 43 aulas y en la construcción de 13 nuevas aulas en dicha facultad. Y ahora pasamos a la clínica Abreu, donde en este preciso momento la asesora legal de ese centro médico está ofreciendo declaraciones sobre una denuncia de un asalto registrado en ese centro de salud. Escuchemos. Le fue, en algún momento su seguridad se sintió vulnerada, pero en realidad se apersonaron los de seguridad. En la clínica hay seguridad, por cada piso hay 5 personas de seguridad. En realidad, la clínica en el momento de la denuncia estuvo todo el tiempo dándole apoyo a esta familia, pero a la hora en que estamos, todavía la denuncia parece que no ha tenido el curso que se corresponde. No obstante, la clínica ofreció, y no solo ofreció, sino que entregó los videos de la seguridad de los pasillos para que las autoridades que investigan completen el proceso. Evidentemente nos sentimos altamente vulnerados también en cuanto a que la prensa se ha hecho eco de una manera, no vamos a decir agresiva, pero sí constante, de un asunto que apenas se está investigando y que no ha tenido tampoco ningún tipo de situación que pueda decir lesiva, excepto la denuncia de las personas, y no ha pasado esta denuncia a los corrillos judiciales, que es donde correspondería en todo caso, dada la magnitud del evento. Pero no pueden confirmar ustedes como clínica la versión de... No podemos confirmarla, porque en realidad nosotros entregamos los videos donde se verifican las presencias normales de personas, y eso evidentemente corresponde a los cuerpos de investigación, que son los que tendrían que decirlo. ¿Esto ha pasado otras veces con algunos otros? No, en la clínica nosotros hemos tenido poco evento en esa naturaleza, y de hecho la clínica tiene mucha seguridad, puesto que ustedes deben saber que aquí vienen muchísimos personajes de la vida pública y de la vida privada, y nosotros evidentemente nos cuidamos de que la seguridad se mantenga siempre reforzada. No tengo que decir los nombres de las personas porque la prensa se hace eco cada vez que aquí se interna algún personaje político o alguna persona pública, y como comprenderán ustedes, esto no es un asunto para nosotros tenerlo como juego. Aquí la seguridad siempre está presente. Estamos escuchando las declaraciones de la asesora legal de la clínica Abreu, quien está dando sus versiones acerca de un robo sucedido y registrado en las instalaciones de ese centro médico recientemente.